Bienvenidos gente de YouTube a otro día más, ordenando por precio de 1 al 10, la talla corte 3 para comprar, sino para comprar, última venta, página StockX, donde voy a ir mirando los precios. A ver, NC Tuchai, pues hombre, yo sinceramente la voy a poner en el noveno puesto, pero vamos a ir buscando lo que viene siendo el precio, y estas tallas de mujer están en, están en 84. Más barato de 84 creo que son las Jordan 2 UNC. Y ya está, porque las pandas están un poco más caras. Vale. Me gusta. Último puesto, pues... Vale. Bien, sí, porque al final, si fueran las high, vale. Pero al ser las low, yo creo que después del precio que os acabo de decir, no hay mucho misterio. Low NC, perfecto por aquí. Y a ver, de momento esta ha sido rapidito, pero... aquí ahora hay que pensar un poco, ¿vale? Hay que pensar un poco en la cuestión de la Jordan 4. A ver, por aquí... ¿Qué precio está? Pues yo creo que en 700 debería de estar. 778. Vale, sabiendo eso, quinto puesto. Las de, en el cuarto puesto se lo ponen las de 1000 euros. Pero claro, como acabo de empezar, en el sexto puesto lo veo muy bajo. Quinto. Si me aparece algo de 900, lo pongo en el cuarto puesto y así, obviamente, hasta arriba. Pero es que noveno puesto 100 y algo. Octavo puesto 200 y algo. Séptimo puesto 300 y algo. Claro, eso es lo lógico, pero hasta que no me vayan apareciendo, nada. Quinto puesto, y después de esta charlita que os estoy comentando, las black. Si voy a poner black mejor, sí. Venga, va. Pa'lante. A ver, ¿qué me das? Dame algo lo más caro. Esa es la Chicago. Vale, voy a buscarlas, pero en un principio no, no tienen para comprar ni última venta, ¿vale? Pero lo voy a buscar igualmente. A ver, Louis Vuitton. ¿En serio me aparece Louis? Vale, ahora sí. No hay última venta ni tampoco para comprar, con lo cual, siguiente, y voy buscando la otra que me pueda parecer, Boot. A ver, Big Red Boot. Si no están en 200, talla 9, porque 9 y medio no hay, 309. Vale, 309, es importante recalcar eso. Octavo puesto, tengo que dejar un margen en, bueno, o el séptimo puesto. Sí, porque si me da algo de ciento y pico, séptimo puesto. A ver qué me da... Es que es muy probable que me dé algo de ciento y pico, luego 200 y luego en el sexto puesto algo de 400, 500. Pero bueno, si me da 3 de 500 o 2 de... Ya, es que ya, no puedo hacer nada, gente, no puedo hacer nada. Con lo cual, vamos a poner aquí Boot, Red y me la pela. Vale, venga, va. Séptimo puesto, como he comentado. Y a ver qué me aparece... Vale, muy baratas no están, me parece bien, ok. ¿Y dónde la coloco? Es importante. Luego el precio también, lo tengo que mirar. Están en 325. Vale, voy a mirar las Boots, espérate. 325 estaban más caras que las Boots. 325, sí. 309, vale. Pues sexto puesto y ya entra el debate de... ¿Lo voy a fallar ya? O no. Pero bueno, le voy dando al filtro y a ver qué ocurre. A ver qué ocurre. Porque... Vale, las Lobster. Las Lobster están más caras. Pero esto pinta mal. A ver, Lobster... No es especial. Interesante. Vale, Purple. Por aquí. Langosta rica. 1518. Te voy a colocar en el tercer puesto. Vamos a... Si voy a dejar un margen ahí de 800... Sí, yo creo que sí. Porque es que... Me presiento algo raro, Lobster Purple, tercer puesto. Me falta el primero, segundo, cuarto, 8 y 9. Ah, creo que he fallado ya, ¿eh? Voy a buscar el precio, pero tiene mala pinta. Gold, ¿no? Son las Gold, vale, vale. 400 justos, pero ya he fallado el reto, como estaba comentando, con la Jordan 4 Union Black. Es lo que hay. No voy a buscar más el precio. Cuarto puesto, lo voy a apuntar obviamente por si acaso. Y le voy dando al filtro para ir terminando y rellenando básicamente el vídeo. Una pena, gente, pero bueno, las patentes están en 600, con lo cual, otro fallo más. La voy a colocar en el octavo puesto, ya me da igual, sinceramente. Pero bueno, una pena, la verdad. Es lo que hay, yo lo intento, pero el filtro es lo que hay, no pone de su parte. Noveno puesto, creo que... No lo sé, pero bueno, no me lo he puesto. Me voy por aquí y me faltan dos, ¿no? Hemos dicho. A ver, me faltan dos. O sea, ¿tú me puedes decir cómo voy a prever yo esto, tío?
Llevo 5 minutos de vídeo, vale, pues nada, ya no lo voy a completar, me da igual, es que da igual. Voy al siguiente intento, ya. Ahora sí, siguiente intento. Va a ver, espero no tardar mucho y a ver si lo puedo completar. Lote 1, deben de estar en 1000 euros, lo más seguro. De todas formas, vamos a comprobarlo como siempre. Lote 1. Vale, a ver, bicharraco de par, 1019. Cuarto puesto. Yo lo que tengo claro, solo tengo claro. Yo no voy a hacer mucho... Claro, claro. No hay mucho mister aquí. A ver, siguiente par. Cuestión de la vida. Las Diamond Supply, creo que estaban en 4000. A ver, Donk Diamond. Estaban en 4000, si no recuerdo. 4710. 4710. Una pausa aquí. Y vuelvo porque se me acaba la batería. Una pausa. Pues después de esta pausa, que tenía un 21%, digo, venga, pues ya le doy al filtro. Segundo puesto, ¿vale? Las Diamond. Segundo puesto. Después de este corte, que es lo que hay. Vale, a ver, ¿estas cuáles son? Vale, están en 600, lo más seguro. Importante, te diría incluso sexto puesto y dejar un margen ahí. Voy a buscarlo, obviamente. A ver, Speeder, y ya con eso supongo que me aparecerá, ¿no? Sí, perfecto. 716, quinto puesto. Algo de 800, 900 hay poco. Están las Grateful, esas, las Donk de color amarillo. Y luego ya están un poco más caras. Hay pocas de 800. Poquitas. Voy a jugármela ahí un poquito. Con lo cual, a ver, voy a apuntármelo por aquí. Madre mía, yo cómo escribo, madre mía. Vale, para adelante. A ver, story. Bien. Vale, vale, estamos a salvo de momento. Aún queda mucho vídeo, por así decirlo. A ver, airship. ¿Qué me puedes ofrecer, corazón? La Royal... ¿Dónde están? Aquí, Game Royal, ¿no? Vale. 363. El octavo puesto me gusta. Al final hay margen... Sí, octavo puesto, venga, va. A ver si me da algo más barato, que esto es como todo, también te digo. Pero bueno, le voy dando al filtro y de momento está muy bien. Al final es lo que tiene. Yo, aunque mire los precios o no, lamentable. Pero bueno, es lo que hay. Bad Bunny Cream. Vale, vale, me gusta igualmente, pero bueno, como todo hay que estar un poco al loro. 283, noveno puesto. No hay mucho misterio aquí. Perfecto, o sea... Bueno, voy a poner Bad Bunny y crean... Vale, perfecto, ahora sí. Vale, venga, va. Aún hay chances, pero se me puede liar ya. Primer puesto. No tengo ni que mirar el precio. Realmente no lo tengo ni que mirar. No tengo otra opción, obviamente. Y las dos Diamond se colocan en el primer puesto y segundo correspondiente. Vale, venga, va. Bien, bien. Voy a mirar el precio, pero te diría que también bien. A ver, Air Force 1, ambos por aquí... Y tenemos las de color negro, 350. Más caras están. Séptimo puesto, me gusta bastante. Y a ver si lo completo o no. Que esto es como todo, necesito una zapatilla muy barata. Bueno, muy barata, 250 para abajo, eso es verdad. White Cement, sí, sí, sí. O sea, creo que no están más caras que las de Spider-Man. Te diría que no. Las de Spider-Man, voy a comprobarlo igualmente. ¿Vale? Para a ver el precio que tienen. Y las de Spider-Man estaban en 716. Vale, estas White Cement. A ver, White Cement por aquí. 716 hemos dicho, ¿eh? A ver, están en... ¡Ah! 453. Pensaba que estaban más caras. 453. Bueno, o sea, perdón, bien, bien. Sí, sí, estaba yo en mi cabeza que... Vale, a ver, Jordan 4. Lo voy a apuntar bien, que si no se me lía. Y le voy dando al filtro. Venga, va. Bien, 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 me gusta mucho, necesito uno muy barato. No, ya he fallado el reto aquí. A ver, me quedaban dos huecos. Obviamente, tercer puesto, pero lo he fallado ya. Lo comprobaré, pero lo he fallado. Y último puesto, por si acaso. ¡He fallado por esa! Último puesto de lujo y las he fallado. Voy a buscar rápidamente, estaréis viendo el precio de esas Off-White Donk, pero he fallado el reto, sí, sí, sí. Vale, aquí están en rojo. 624, nada. Espero te haya gustado y nada, al día siguiente, chao.